feel a heartbeat from a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. When I come to her, oh, that's where I belong. You see me coming to her just like a river so strong. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And I'll come to her when that sun, every time the sun goes down. Sí, sí, ya está allá. She takes away my heart. Discúlpame. Love, 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 love. She give me love, love, love. Está bien, dice. Oh, you know I need her in the daytime. Yeah, you know I need her in the night. I wanna wrap my lonely arms all around her, kiss and hug her, kiss and hug her. So tight, so tight, 'cause she gives me love. Thank you.
y hermanos, hoy hemos sido invitados para acompañar a Ivana y a Eduardo en este día en que van a proclamar su amor, no solamente delante del uno del otro, sino también delante de todos nosotros. Así que seamos testigos del amor de Eduardo y de Ivana. Y también nosotros renovemos ese amor que llevamos dentro, el amor que damos y el amor que recibimos. Ivana y Eduardo, esta Eucaristía es para ustedes. Jesús es el centro de nuestra vida cristiana, pero hoy Jesús, junto con ustedes, son protagonistas. Ustedes dos son protagonistas porque encarnan ese amor de Dios para nosotros. Así que en este mundo donde hay odio, hay egoísmo, resentimiento, hoy ustedes nos dicen que el amor es posible. Que a pesar de todas las dificultades de la vida, el amor vence. Y no solamente ustedes dos, sino el fruto también de su amor, que es la hermosa, sonriente, cariñosa. Así que hoy también tenemos la oportunidad de bautizarla. Han trabajado mucho para construir una relación sólida, de conocerse y después de conocerse, amarse. Así que disfruten de esta celebración que es para ustedes. Gracias por hacernos partícipes. Y como es Pascua, tiempo de conversión en Cuaresma, hoy no vamos a pedir perdón, hoy es alegría y plenitud. Así que vamos a decir juntos la oración de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo: desde el principio, al crearlos, Dios nos hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos uno solo. De modo que ya no son dos, sino uno solo. Por eso lo que Dios ha unido, que nadie los separe. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Ivana y Eduardo no son presumidos ni se envanecen. No son groseros entre sí mismos, ni tampoco egoístas. No se gozan con la injusticia, sino que Eduardo e Ivana gozan con la verdad. Que Ivana y Eduardo disculpen sin límites, confíen sin límites, esperen sin límites. Que Eduardo e Ivana soporten sin límites. Pero este soportar no es aguantar, sino significa que es el reconocimiento de que somos limitados, de que podemos caer, y por eso el otro abre sus brazos para sostener. Por eso es soportar, es sostener al otro en esos momentos difíciles. Por eso, como dice San Pablo, el amor nunca pasará. Así que hoy le pedimos al Señor que el amor entre ustedes dos, Ivana y Eduardo, nunca pase. Y para ello, el secreto está precisamente en la fidelidad. Cuando Dios dice que es fiel a sí mismo, es la certeza que tenemos de que a pesar de que muchas veces faltemos al amor, nos descuidemos, nos distraigamos y nos alejemos de Él, podemos regresar siempre a Él, porque nos ama. Y Él es fiel precisamente a sí mismo y a su palabra. Así que hoy que ustedes van a profesar su amor a través de los votos, no es ser fiel a estas palabras al otro, sino es ser fiel a sí mismo, que es lo importante. Porque a veces se piensa que es la fidelidad al otro, y no, la fidelidad es a sí mismo.
a la palabra que ustedes han dado y a quienes son ustedes. Porque a veces, por querer agradar al otro, a veces nos perdemos. Por eso lo más importante es que ustedes sean fieles a los que son. Porque siendo fieles a sí mismos, sean enamorados, sean conocidos, sean amados, y hoy están aquí para dar un voto de fidelidad y de amor para siempre. Por eso, sean fieles a quienes son, a su historia, a sus pensamientos, a su corazón. Tú, Ivana, sé quién eres. Sé la mujer que enamoraste a Eduardo, con tu sonrisa, con tu capacidad de cuidar, la capacidad que tienes de penetrar en tus pensamientos y pensar siempre juntos, de ser esa sonrisa que cuando él llega a casa mejora su día, y ser esa mujer que él deseó como la madre de su vida. Así que no dejes de ser, porque siendo tú lo has enamorado. Y tú, Eduardo, ¿qué te digo? Nunca dejes de bailar. Sergio, hermanos y hermanas, en este momento los novios van a expresar sus deseos, sus aspiraciones de seguir creciendo juntos y envejecer juntos. Yo les pregunto, Ivana y Eduardo, ¿prometen ser fieles a sí mismos, al amor que se han dado durante este tiempo, durante este proyecto de vida que han iniciado, y ser fieles al uno, al otro, para crecer y envejecer? Sí. ¿Prometen enriquecer el amor que tienen a través de su hijo, de que ella crezca fuerte, sana y amada como son ustedes, de ahí irradiar este amor por el mundo? Sí. Si pues que quieren contraer matrimonios, van a tener frente a frente y van a expresar sus deseos frente a su familia, frente a la iglesia. Hoy le agradezco a Dios por ponerte en mi vida y formar una familia con la hija más preciosa que alguien podría pedir. Me siento tan orgulloso de tenerte a mi lado y eres todo lo que alguna vez soñé y pedí. Te amo con todo mi corazón. Yo, Ivana, te acepto a ti, Eduardo, como mi esposo. Quiero compartir mi vida contigo. Disfrutar cada instante y ser feliz con la familia tan bonita que estamos formando. Te prometo que voy a tratar de ser la mejor versión de mí, cuidarte y consentirte. More, quiero que tú enfrentemos todos los retos que la vida nos trae. Siempre cerca de Dios, respeto y sabiduría. Respetarte, escucharte, cuidarte y apoyarte en todo momento. Amarte y ser tu fiel todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han dado. Y que Dios os bendiga lo que ustedes mismos han decidido unir, que nunca nada y nadie los pase. Amén. Padrino de Argüello, bendice, Señor, estos anillos como signo de fidelidad y de entrega mutua que Ivana y Eduardo van a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ivana, recibe esta argolla como signo de amor por ti y de que siempre te defiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Eduardo, recibe esta alianza como signo de mi amor por ti y de que siempre seré fiel. Amén, Padre, bendito y bendito. Amén. Padrinos de Ana, bendice, Señor, estas aguas como signo de prosperidad que nos vienes compartido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ivana y Eduardo son bienes compartidos, pero al final es el tiempo, porque invertimos tiempo para tener bien. Así que el mayor bien que pueden darse ustedes mismos es el tiempo. Y al final el tiempo somos enteros. Ese es el mayor bien. Ivana, recibe estas arras de los vinos compartidos, de crecer con tu necesidad, de compartir sin egoísmo. Eduardo, yo las recibo, las comparto contigo. Como signo de generosidad, de crecer juntos y que nuestra relación nunca decaiga. Padrinos de Biblia y de Rosario, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María, que en tiempos de Poncio Pilato fue crucificado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida futura. Ahora, digamos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Marce, Aranza, Ivana y Eduardo, ¿quieren que su hija la Iglesia haya bautizado en esta fe que juntos hemos profesado? Entonces, Marcelino, me entrega, por favor, la Iglesia a Aranza. Nos vamos a unir con todos hacia el bautisterio. Dios misericordioso, que a través de los sacramentos has hecho que damos y quite de muchas maneras la gracia del bautismo. El Espíritu aleteaba sobre las aguas de la creación. Tu pueblo atravesó el mar rojo, había rumbo a la tierra como vida para vivir en Dios. Su Hijo fue bautizado por Juan y el Hijo por Juan. En su cruz, por todo su costado, sangre y agua. En su resurrección, mandó a sus discípulos a bautizar a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, en iglesia de la oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que por su Espíritu les ha dado a ti la gracia de que te amemos, para que vaya y que ha sido creada la imagen por el agua, por el asma, a la vida de Cristo, que es que vive en la vida de Cristo, en la vida de Cristo. Amén. Thank you.
María Inés, yo quiero que tu nombre se me haga. ¿Cómo es lo que se me haga? María Inés, que esta vestidura blanca que portas sea tu condición de cristiana. Que con la ayuda de los consejos de tus padres, de tus padrinos y de tu familia, que nos vengas así por el Señor de Jesús. Y ahora vamos a ser el Espíritu de nuestro Padre. María Inés, bendecimos tus oídos para que escuches la palabra del Señor. Bendecimos tus ojos para que veas la presencia de la creación. Bendecimos tu nariz para que veas el Señor de Cristo. Bendecimos tus labios. Bendecimos tus pies para que recorres el mundo de la del Evangelio como lo sabes, el mundo de los cristianos. Amén. Ahora, al salir, vas a enseñar el sillo de la cara del sillo. Padres y padrinos, se les confía el cuidado de los caminos a fin de que María Inés camine como hija de la luz. Ustedes la acompañen en su camino y alumbren su camino. Que cuando Jesús regrese, encuentren sus sueños en vida y en su camino en vida. Vamos a hacer la presentación de María Inés a la familia, a la iglesia. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a María Inés. Muchas gracias. Regresan a su lugar. Y continuamos con la respuesta de la música. Escúchanos, Padre, y danos el Espíritu de tu amor a todos los que participamos de esta Eucaristía, para que vivamos cada día más unidos a ti y la Iglesia, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y con todos los que trabajan por el bienestar de tu pueblo. Provienes de las personas que amamos, de nuestras familias y amigos. Te pedimos por Ivana y Eduardo, con sus familias. Permíteles crecer siempre en tu amor. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, ya es que no son de la resurrección. Y a todos nosotros, permíteles un día unirnos a Santa María, a San José, y a todos los amigos y amigas de tu Hijo para que lleguemos al cielo y con él cantemos tus alabanzas para siempre. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A los padrinos de Ignacio, entre Lazo, como signo de la unión que tiene fortalecer.
en una misma oración, dirigamos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pedimos a los papás y esposos que por favor se acerquen y los bendigan. Bendecir es desearles el bien. Así que vamos a bendecirlos y desearles en este momento todo lo mejor. Thank you.
Es un vals que va a bailar Eduardo con su hija María Inés. Cómo me apena verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Fuerte te ves, pequeño estás. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. En mi corazón
give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. La cena en la cocina, si me estoy fumando unos puritos en la playa, si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, pepepepepepere, chiquetere, pepepepeperao, chiquetere, pepepepepere, chiquetere, sibiripapomao, buba, chiquetere, pepepepepere, chiquetere, pepepepeperao, chiquetere, pepepepepere, chiquetere, pe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 p
Jesús es el amor. Yeah.
Se va a repetir porque ya es casada. Thank you.
sex on the beach. Come on now. Sex, sex, sex on the beach. Sex, 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 sex on the beach. Come on, everybody, and raise your drinks in the air. And let's make a toast to good times and good friends. To the clubs, to the discos, and all the parties all around the world. Everyone, everywhere, let's have a drink, man. Oh, yeah. God, if you can.
Foto desde arriba, en ángulo señal. Pásale. Sí. Allá hace aire, a donde vamos a estar en la misa. Pero mira, dices, mejor aquí. ¿Tantito? Sí, es lo que tú digas. No, 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 no. Sí, ya es plata de barbe, sí, para que la vean. Ay, bueno. Sí, el labial que tiene. ¿Y una con tu mamá también? Sí. Déjame le llamo. Espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Mi amado es para mí y yo para mi amado. Grábame un sello en tu brazo, como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo, es centella de fuego, llamarada divina. Y para ello, el secreto está precisamente en la fidelidad. Cuando Dios dice que es fiel a sí mismo, es la certeza que tenemos de que a pesar de que muchas veces faltemos al amor, nos descuidemos, nos distraigamos y nos alejemos de Él, podemos regresar siempre a Él, porque nos ama. Y Él es fiel precisamente a sí mismo y a su palabra. Así que hoy que ustedes van a profesar su amor a través de los votos, no es ser fiel a esas palabras al otro, sino es ser fiel a sí mismo. Es muy importante, porque a veces se piensa que es la fidelidad al otro, ¿no? La fidelidad es a sí mismo, a la palabra que ustedes han dado y a quienes son ustedes. Porque a veces, por querer agradar al otro, a veces nos perdemos. Por eso lo más importante es que ustedes sean fieles a los que son, porque siendo fieles a sí mismos, sean enamorados, sean conocidos, sean amados, y hoy están aquí
para dar un voto de fidelidad y de amor para siempre. Por eso, en tus pensamientos y pensar siempre juntos. Crecer esa sonrisa que cuando él llega a casa, mejora su vida. Bendice, Señor, estas almas como signos de oportunidad y confianza para nosotros, como reparto de tu Santo Espíritu. Iván y Eduardo, tú tienes tu partido. Queridos esposos, el amor es un sacramento y esto significa que a Dios lo percibimos a través de lo que somos. Lo percibimos cuando somos pequeños a través de nuestros padres y hoy el uno para el otro representa a Dios mismo, a ese Dios encarnado con ustedes de nuevo. Y es un sentimiento, pero también ese sentimiento lo aprendemos a través de nuestros sentimientos. El mundo lo conocemos a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros sentidos. Y durante este momento ustedes han puesto en funcionamiento todos sus sentidos. Se han hablado, se han visto a los ojos directamente, se están tocando, les falta ahora. Así que todos hacen eso. Vamos a darles otro aplauso, pero más fuerte. Te lo pedimos, que se escuche. Señor, te pedimos por las familias Piña y Cepeda, que hoy también se unen por este sacramento, que sean para Ivana y Eduardo un apoyo, una guía y un ejemplo en su nueva vida. Señor, te pedimos que Ivana y Eduardo reciban de tu espíritu la fuerza y la lucidez para formar una familia comprometida en los valores de tu reino. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos porque Ivana y Eduardo extiendan el amor y compromiso que se tienen en la construcción de un... Señor, te pedimos para que en momentos de prueba renueven su fe en el sacramento que hoy han recibido y soliciten siempre la ayuda de Dios. ¿Oremos? Señor, te pedimos por los abuelos de Ivana, Celia, Marielena, Jorge y Rodolfo, por los de Eduardo, Marco, Ricardo, Anita y Cuquita, para que hoy nos acompañen desde el cielo y puedan disfrutar de nuestra gran alegría. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por la Iglesia, para que todos sus miembros permanezcamos unidos y la fortalezcamos en estos tiempos difíciles con la ayuda de Dios. Te pedimos por todos los sacerdotes, por Fray Misael, que con su dedicación, enseñanza y compromiso nos acompaña y forma una parte importante de nuestra familia. Bendícelo, ilumínalo y acompáñalo. Que tienen su cuerpo para que sea una mujer sana, pero también su mente, para que sea una mujer libre, y su corazón, para que también realmente sea su corazón.
tiempo. Hoy asumen este gran compromiso y nos vemos a través de nuestra petición de fe. Queridos papá, Eduardo e Iván, queridos padrino, Aranza, Marcelo. Creen en Dios que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María. En tiempo de Poncio Pilato fue crucificado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida futura. Ahora, digamos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. Esta vestidura blanca que portas sea tu condición de cristiano. Que con la ayuda y los consejos de tus padres, de tus padrinos y de tu familia, te conserves así la vestidura de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer el rito de Dios. María Inés, bendecimos tus oídos para que escuches la palabra de Dios. Bendecimos tus ojos para que vean. Ahora lo pueden apagar. Y vamos a hacer la presentación de la luz. Te presentamos, padres, tutores de pan y de vino, junto con la vida de María Inés, de Iván y de Eduardo, que sea el sacramento del mundo, con Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. Give up on.
¡Y esa liga vale por un poco de etiqueta azul, caballeros!